Capítulo 2. Ahora me gustaría tratar un tema con todos ustedes, comentaba el visitante rubio llamando así la atención de todos los presentes en aquella oficina. Primero quisiera explicar mi verdadera identidad, así como mi lugar de procedencia y el motivo de mi presencia en este lugar, para lo cual me gustaría pedirles que me permitan terminar mi explicación y después de eso hagan todas sus preguntas, ¿de acuerdo? Todos acentuaban únicamente para permitir proseguir al acompañante de Naruto el cual agradeció la disposición de los demás para comenzar con su explicación primeramente me gustaría presentarme debidamente mi nombre es Milo caballero dorado de escorpio al servicio de la diosa Atena protectora de toda la tierra mi rol como caballero terminará después de que termine la guerra santa donde junto a mis compañeros y nuestra diosa defenderemos al planeta del rey del inframundo el dios Hades el patriarca del santuario de Atena el cual se encuentra en Grecia fuera de la nación elemental y el motivo por el cual me encuentro aquí es porque desde el santuario percibimos una poder muy fuerte proveniente de esta zona al llegarme Entré con los aldeanos que atacaban a Naruto y procedí a ayudarlo, ahora no sé si Naruto era el portador de tal poder o si será alguien más, pero no me queda duda que Naruto tiene un gran potencial, por lo cual me gustaría llevarlo hasta el santuario para entrenarlo. Después de escuchar semejante relato era natural ver el impacto en el rostro de todos los presentes, primeramente, enterarse que existía más tierras aparte de su nación, además de oír palabras tales como diosa, santuario, caballeros, hades, simplemente era algo muy difícil de comprender tan rápidamente, pero tal vez lo más impactante para ellos fue la intención del actual patriarca de llevarse a Naruto lejos para entrenarlo. El primero en recobrarse del shock por tanta información fue el más viejo de los presentes, el Sandaime, el cual realizó la primera pregunta de muchas que podrían estar en la mente de todos. Discúlpenos, pero esta es demasiada información, pero me intriga. ¿Qué quiere decir específicamente con eso de Dios a Atena y caballeros? La diosa Atena es nuestra líder a la cual nosotros los caballeros servimos lealmente, para que comprendan un poco bajo su cultura diría que es como su caje, solo que el poder de ella sobrepasa a cualquier humano y nosotros los caballeros somos los protectores de la humanidad y de la paz, nuevamente comparando con su cultura los famosos shinobis. ¿Y qué es eso de una región fuera de las naciones elementales? Por lo que sabemos no existe nada además de estas tierras. Esta vez era Hiraiya quien realizaba la pregunta, ya que para él, después de haber pasado muchos años viajando por las naciones elementales, pensaba que no había lugar que él no conociera. Lamento diferir, pero como le dije, más allá de estas tierras existe un mundo completamente diferente. Disculpen y los ama, pero la fuerza de la que hablaba no podrá ser acaso el chakra de Naruto. Milo volteó a ver a Naruto un momento y después de unos segundos regresó su cabeza para contestar directamente al mayor de los Uchiha, como expliqué hace un momento, la fuerza que sentimos no es nada parecida al chakra que utilizan los shinobis, es verdad que Naruto tiene esa energía naturalmente por ser de esta región, pero al parecer en su interior existe una fuerza como la que utilizamos los caballeros. Una nueva pregunta surgía tras la respuesta de Milo, esta vez Tsunade era quien tomaba la palabra, una fuerza diferente al chakra, eso es algo difícil de creer. ¿Qué tipo de energía es? Y más importante, cómo es que Naruto posee dos tipos de energías. Disculpe, pero no puedo darles información con respecto al tipo de energía de la que hablo y el motivo del por qué Naruto la posee, eso es algo que escapa a mi entendimiento, ya que por su edad es fascinante que haya despertado, aunque sea por un momento esa energía, la mayoría de los caballeros deben de llevar a cabo un entrenamiento riguroso para lograrlo. Esta vez Milo no pudo dar una respuesta clara. El siguiente en preguntar fue Itachi, y eso de Guerra Santa a qué se refiere exactamente? A través de los siglos el dios del inframundo Hades ha intentado conquistar la Tierra, por lo cual la diosa Atena y sus caballeros lo han enfrentado para evitar que esto suceda y hace aproximadamente dentro de seis años se llevará a cabo la última de las guerras en la cual finalmente Hades será derrotado, pero por desgracia la mayoría de mis compañeras los caballeros incluyéndome, podríamos morir, por ahora estamos todos los caballeros y necesitamos que una nueva generación defienda a Atena y al mundo en caso de que nosotros. Después de esa respuesta, parecía que nadie fuera a decirle una palabra más. Pero si Hades fuese derrotado porque es necesario forjar a más caballeros, todos voltearon a ver a quien había realizado tal pregunta que era Mikoto Uchia. Milo entendía perfectamente el motivo de la pregunta de Mikoto, por lo cual se dispuso a contestarle: Es cierto, por desgracia, él no es el único enemigo de Atena. Hay más seres que intentaran apoderarse de la tierra, por tal motivo, los caballeros deben volver a surgir para enfrentar a los futuros enemigos. ¿Ese es el motivo por el que desea llevárselo? Nuevamente, Mikoto era quien realizaba la pregunta, pero esta vez toda podía notar cómo su ánimo cambiaba mientras realizaba su cuestionamiento. Así es, presiento que él tiene el potencial para convertirse en un caballero y mi sucesor. Milo contestaba la nueva pregunta mientras colocaba su mano sobre la cabeza de Naruto y realizaba una pequeña sonrisa. ¿Y en qué consiste el entrenamiento? La seriedad con la que hacía las preguntas mostraba la preocupación que sentía la cual era notable para todos, incluso para el antiguo caballero por lo cual le contestó Milo. Mikoto-san no planeo mentirle, el entrenamiento es algo muy difícil, para muchos es similar al mismo infierno y tiene un grado muy alto de que pueda morir. Todos habían vuelto a quedar sin palabras al oír la dificultad del entrenamiento al cual podría ser puesto a prueba Naruto, pero la primera en expresar una palabra fue la misma Mikoto Uchiha ya que ella sentía un cariño maternal por Naruto y, como cualquier madre, expresó su descontento por dichas palabras. Mikoto no soportó más y comenzó a gritar con fuerza mientras le cuestionaba al visitante: ¿Qué está diciendo? ¿Por qué quiere llevar entonces a Naruto a un lugar donde solo sufrirá? Él ya ha sufrido suficiente, por favor olvide esa idea. El dolor era evidente en el rostro de Mikoto al igual que en sus ojos se podían observar la batalla por contener las lágrimas. Pero Mikoto Chan, yo quiero hacerlo. Nadie podía creer las palabras que escuchaban Naruto que dices. Dijo la matriarca Uchiha. Naruto agachó su mirada un momento, entonces apretó sus puños y nuevamente levantó su mirada ante todos y con una voz segura les dijo, "Que yo quiero hacerlo, quiero hacerme más fuerte. Como lo dijo Milosama, mi deseo es protegerlos a todos ustedes ya que son lo más importante para mí. Ustedes me han dado su cariño, han cuidado de mí cuando nadie más lo hacía, así como Teuchi-san y Ayame-chan. Además, si me vuelvo más fuerte podré proteger a los más débiles y así evitar que alguien más sufra lo mismo que yo." Las palabras de Naruto impactaron a todos de gran manera. El cariño que tiene por nosotros es tan grande como para llevarlo a tal extremo, solo para protegernos. Fue el pensamiento que cruzaba por la mente de todos después de haber escuchado sus palabras. Esta vez Mikoto no pudo contener las lágrimas a la vez que se acercaba para abrazar al pequeño y nuevamente el silencio cubrió la habitación por el momento tan emotivo que se desarrollaba. Una vez que los ánimos se habían tranquilizado surgió la pregunta que nadie había hecho. Y cuando piensa llevarse a Naruto, nuevamente era el Sandaime el que tomaba la palabra. "Milo, si es posible hoy mismo." La respuesta llamó la atención de todos incluso del pequeño, ya que creían que la respuesta sería en un tiempo más corto. Entonces hay que preparar las cosas de Naruto, comentó el hijo mayor de los Uchiha. Voy a ir a mi cuarto a recoger algunas cosas, comentaba el Rubio antes de empezar a partir a su destino, pero fue detenido por el Sandaime Naruto antes de que vayas. Toma esto, es un documento que tienes que presentar cuando regreses a la aldea. Ojiji oh, dijo Naruto tomando el rollo. Bueno, creo que llegó la hora de decir adiós. Naruto se encontraba en la situación que quería evitar. El tener que decir adiós era algo que se le dificultaba bastante, por lo cual se podía notar los nervios al momento de decir aquellas palabras. Al ver esto, Tsunade quiso aligerar los nervios que sentía el pequeño rubio. No es así, Naruto. El decir adiós es muy extremo, digamos mejor hasta luego. Después de todo, nos volveremos a. Sin duda, Tsunade supo cómo tranquilizar los nervios de Naruto, ya que al oír aquella afirmación no pudo evitar sonreír. Puedes apostarlo, Tsunade. Chan, claro que nos volveremos a ver. Tsunade trato de gritar por cómo le había dicho el pequeño, pero no pudo hacer nada al sentir el fuerte abrazo de parte de él. Además, recuerda Naruto, tienes la invocación de los sapos, así que utiliza las de vez en cuando para hacernos saber que estás bien. Esta era la solicitud del peli blanco sabio de los sapos. No te preocupes, y Nasiro Are. Hiraiya soltó un pequeño suspiro en forma de derrota por la forma en que lo llamaba Naruto, pero al abrir los ojos, Nato al rubio extendiendo su puño hacia él. usted. Me ha dicho Hiraiya Sensei que los hombres de verdad chocan los puños para despedirse que no, Hiraiya observó a Naruto y dando una pequeña sonrisa dijo tienes razón pequeño Gaki pero también entre padrino y ahijado es normal darse un abrazo tomando ahora por sorpresa al pequeño rubio el cual era cargado por su padrino bueno, Hiraiya baja a Naruto es mi turno para despedirme, fue la orden de parte del antiguo maestro del peli blanco. Naruto sé que te seguirás haciendo muy fuerte pero recuerda que no todo en el mundo es pura fuerza también es necesario el conocimiento así que estudia mucho también ese era el deseo de parte del Sandaime para su pequeño nieto mientras le revolvía su pelo no te preocupes Ohiisan estudiaré para ser tan listo como tú los siguientes en llamar la atención de Naruto para poderse despedir fueron los dueños de Ichirakus quienes le entregaron algunos sobre este ramen para su mejor cliente el cual agradecía inmensamente por gigantesco gesto oye Dobe el rubio volteó esta vez su mirada a hacia su semejante Uchia, su mejor amigo y hermano Sasuke, que pasa Teme, el rubio se acercó hasta quedar frente a azabache el cual lo miraba fijamente, no creas que me voy a dejar superar tan fácil, eh, te aviso que cuando vuelvas tendremos un duelo para medir cuánto mejoraste, Sasuke soltó una pequeña sonrisa mientras levantaba el puño para chocarlo con su hermano, esperaré ese día con ansias, así que no me lo dejes tan fácil, ¿eh? el rubio respondía de la misma forma el gesto de su hermano y ambos recuerden que algún día deberán de superarme a mí, ambos chicos volvieron su mirada para Ver a Itachi, el cual sonreía tranquilamente, así lo haremos, contestaron al unísono ambos chicos. Naruto, y yo, Mikoto observaba al rubio tratando de contener algunas lágrimas. Mikoto, Chan, no llores, volveré y tanto tú como Fugaku, San estarán orgullosos, se los prometo. Mikoto, abrazo al rubio mientras le decía al oído: Ya lo estamos, pequeño, ya lo estamos. Naruto se había despedido de todos, ya estaba listo para partir, dio una sonrisa a todos y comenzó a caminar hacia Shaka cuando a lo lejos alcanzó a escuchar un pequeño grito. Narukun. Rápidamente identifico la voz de quien lo llamaba. Era su pequeña amiga y no quien venía corriendo acompañada de su padre. Una vez que ella se acercó a su amigo, este le comentaba y no pensé que no vendrías, la rubia. Después de recuperar un poco el aliento, le contestó vaca como no vendría a despedirme. Llegué tarde porque quería entregarte esto. Ayer no te di tu regalo es que no estaba listo. La rubia le entregó a su amigo una caja de regalo y no no tenías por qué molestarte al abrir el presente. Observo una bufanda de color morado con el nombre de su amiga y no creo que me diste tu bufanda esta dice tu nombre y no negó con su cabeza y se dispuso a responder naruto yo tengo la bufanda con tu nombre te di la que lleva el mío para que recuerdes que te estaré esperando para que así intercambiemos nuevamente las bufandas la escena era vista por el padre de la rubia al cual se le emparejó el líder del clan uchiha para iniciar una conversación con este inoichi me sorprende verte aquí el rubio volteó para observar al peli negro y no quería despedirse de naruto y decidí acompañarla sé que será un momento muy duro para ella fugaku estaba sorprendido por el Gran cambio que había tenido el líder del clan Yamanaka, hace un año odiaba más no poder al rubio y de la noche a la mañana cambió su mentalidad. Ahora aceptaba la amistad que tenía su hija con el rubio. Naruto es hora de irnos el patriarca quien ya se encontraba de pie y comenzando a caminar llamó la atención del mencionado, el pequeño contestó con un ay, volviendo a mirar a sus seres queridos les dedicó una sonrisa gracias a todos, después dando una media vuelta comenzó a caminar en dirección del Rubio Mayor, todos lo observaron como se retiraba hasta que lo perdieron de vista. Ya habían pasado varios días de la partida de Naruto y Milo de Konoha, habían atravesado completamente el país del fuego hasta llegar a un muelle dentro del país de las aguas termales en donde abordaron un barco que en el costado mostraba el nombre de Fundación Kido, esto llamó la atención de Naruto el cual preguntó por dicho nombre a Milo el cual le informó que todas las dudas que tuviera le serían contestadas una vez que llegaran a su destino, al escuchar eso el pequeño decidió no darle más importancia a ese suceso. Cuando comenzaron a navegar Naruto no dejó de observar la costa mientras venía a su mente el rostro de todos sus seres queridos, levantando su brazo al cielo y haciendo una promesa en silencio mostró una mirada de determinación, prometo que volveré y los protegeré a todos, cuando Naruto no podía ver más la costa volvió su mirada hacia su nuevo destino. Continuar ahí.